Vení, vení, vení. Escobar, va. Bárbaro, excelente. Ahí está San Juan de la Playbo. Ahí está el equipo San Juan de la Playbo con su característico celeste con negro. Ahí está toda la gente de Tipitapa, toda la gente de San Juan de la Playbo. Así que Ariel Escobar ante Diego Ruiz, combate en 100 libras. Ahí está Diego Ruiz, amigo, combate en 100 libras, amigo del Team Rocha, Tico Antepe, qué bárbaro. Diego Ruiz, amigo, combate en 100 libras, está de negro con amarillo. Bárbaro, oye, excelente, excelente, bárbaro. Está Diego, ahí está Diego, ahí está Diego. Hay emoción, aquí hay emoción. Saludamos ahí a la próxima Miss Minimundo, Priscila Rocha, qué bárbaro. Felicidad a Priscila, oye, bárbaro. A Miss Minimundo, qué bárbaro. Oye, mi mini. Ahí está Miss Minimundo, oh, excelente, excelente. A ver, Mini. Minimundo. También le gusta el boxeo a Priscila. Está el chancho bando, oye. A Diego, amigos. Ahí está en el centro del ring, los chavalos. Ahí está Ariel Escobar y está Diego Ruiz. Combate en 100 libras. Buena la campana, primer round. Ahí estamos aquí desde el gimnasio Nicaragua, miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez. Primer round. Así que Gabriel Escobar de la escuela San Juan de la Playbo ante Diego Ruiz, que está con pantaloncillo amarillo con blanco. Andro trabajando con buen golpeo al cuerpo ahí. Gabriel Escobar, buen trabajo de parte de Diego Ruiz, amigos. La camisa negra, para ahí a la derecha, ahí este muchacho, el de San Juan de la Playbo de Tipitapa. Ya los de Tipitapa son bravos, pero también toda la gente de Tihuantepe también. Son gente en gran avance en el boxeo nicaragüense, ya conocidos. Bonito a la derecha, oye, buena izquierda de parte de Diego Ruiz, ahí a Gabriel Escobar. Realizado el primer round. Preparándose, Jaco Tierres, de Brasil Roberto, Tipitapa, esquina roja, Jaco Tierres. Llamo lo que le dicen a Diego Ruiz, que trabajó muy bien, pero tiene que hacer algunos ajustes ahí para no blaquear. Todo ángulo y aviales. Y va de viaje, hombre, trabaja con el check, le dicen. Ahí está Carlos Fonseca, oye, Carlos. Impresionante, vamos en este segundo asalto, sonó la campana. Voy yendo ahí, se está desplazando el caso de Gabriel Escobar. Ahí está Diego Ruiz. Gracias por estar conmigo. Buen lugar para comer en nuestro país, aquí más aquí en Managua, es la casa de Don Obed, que estuvo ubicada exactamente de donde fue el Cien Salinas Cuadra y media abajo. Va buscando a Gabriel Escobar ahí, a Diego Ruiz. Golpe recto derecha, le dicen ahí a Diego Ruiz, y también está toda la gente de San Juan de la Playbo con Gabriel Escobar, el chaparrito. Un poquito más bajo, no voy a decir que tan bajo, pues, pero creo que le supera un poquito más de estatura Diego Ruiz ahí a Gabriel Escobar. Bonita a la derecha, Diego Ruiz. Hacha la cabeza este muchacho ahí trabajando con hacha derecha. Gabriel Escobar ahí a Diego Ruiz de Tihuantepe. Finalizado este segundo round. Aquí está la escuela de San Juan de la Playbo. Ahí está Gabriel Escobar. Oye. Estamos claros. El corte. Vamos, yo lo quedo un round, le dicen ahí a Diego Ruiz. Último round. Se acaba esto, se acaba esto. Gracias por estar conmigo, gracias amigo, gracias, gracias. Bonita la izquierda de parte de Diego Ruiz, como está atacando ahí a Gabriel Escobar.
la izquierda, Ariel Escobar. Buena pelea. Realizaba la pelea en el fallo de los jueces. Ahí está San Juan de la Play, pues ahí está la gente del Team Rocha de Ticuantepe, Ticuantepe. Vamos a ver, creo que esta pelea es 2-1. Vamos a ver qué pasa. Ahí está San Juan de la Play, pues. Oye, San Juan. Ahí está el Team Rocha, Ticuantepe. Ahí está la barra, oye. Vea que fue el primer juez en la pelea de 2-1, ganador de esquina azul. ¡Victoria gana! Diego Ruiz, amigo, felicidades. Buena pelea, va Diego, vení, Diego. Diego, vení. Ahí quedate ahí. Gran trabajo, Diego, felicidades, qué bárbaro. Saludos a toda esa gente, de verdad, que apoyan a estos muchachos. Diego siempre le envía saludos a su papá, ¿verdad? Toda esa gente que lo apoyan. Buen trabajo para toda esta esquina. ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! ¡Bárbaro! Ahí le abraza toda su gente.